Imagina que, por un momento, dejas de existir en 2022 y, en su defecto, te mudas al principio de los tiempos. En el fondo no estaría tan mal. Antes de la civilización la gente no pagaba hipotecas, el blanqueamiento de ano no era una moda y la cultura woke no intentaba cortarte los cojoncillos en la plaza digital del pueblo por olvidarte de algún pronombre en un saludo cliché destinado al consumo masivo. Pero me estoy yendo por las ramas y, para eso, ya tenemos al Homo sapiens gateando por la prehistoria. Por entonces, la Tierra no era un lugar cruel, pero sí hostil, porque aunque no ha hecho cursillos de inteligencia emocional, su TFM gira en torno a la violencia depredadora. Lo que tú llamas lluvia y usas como excusa para disfrutar de Chill Hop Music TM era, por entonces, el dogma climatológico de algún ser superior que todavía no habíamos usado como excusa para conquistarnos entre nosotros. En el albor de los tiempos, tu vida se rige por miedo, adrenalina, cacería, carne fresca, dolor de estómago, río, refugio, miedo otra vez, dormitar, fiebre, sueño, oscuridad y un día más para estar vivo. Al menos, hasta que tú y yo nos encontramos. A ver, no caigamos en la trampa del romanticismo. Me ha costado un par de relaciones sentimentales y además de eso, dudo mucho que el primer encuentro entre dos homínidos terminase de forma distinta a 1. Morirse de miedo y escapar del otro, 2. Morirse de miedo y terminar follando, 3. Matar al otro. Para una especie capaz de cosechar el calor del sol, ascender hasta la luna o crear túneles debajo del mar, hay que reconocer que nos tenemos que currar nuestras relaciones interpersonales. Pero hablando de crear, y al margen de si ese primer encuentro termina en miedo, muerte o vida, algo se crea cuando estos humanos se cruzan. No es que quieran crearlo, porque ninguno de dos persigue nada que no sea estirar su existencia un poquejo por puro instinto de supervivencia. Tampoco va de que puedan crearlo, porque seguramente ni siquiera existe un lenguaje común que pueda facilitar el crear algo. Se trata de algo mucho más sencillo. Desde ese momento, ambos humanos serán conscientes de que no están solos en el mundo, de que un ser similar en apariencia, comportamiento e inteligencia con más o menos pelo o dientes reside en el mismo plano que ellos, de que hay un otro en un lugar donde antes no había otros. Y para bien o para mal, eso cambia su existencia. Los griegos la llamaban polis o politeia, los romanos la latinizaron y la llamaron politicus, los chinos chengqi y, por favor, hablantes del mandarín, suelten los picayelos, hago lo que puedo con lo que tengo. Pero el nombre da lo mismo. Al fin y al cabo, estamos hablando de la mayor cepa de sífilis que la humanidad ha contraído de forma colectiva durante toda su historia. Porque una vez entró en nuestra sangre, la política no ha abandonado nuestro sistema circulatorio. Y no lo hará hasta que solo quede un primate ligeramente autoconsciente de sí mismo de pie en la Tierra. Soy Jorge Coloma, periodista político y creador de contenidos. Bienvenidos a Radiografía del Poder, el podcast de Es Política. Debe de parecer un topicazo empezar un podcast de política y hablar de qué es la política, pero créeme, no lo haría si no fuese porque esta puñetera palabra que nos ha acompañado desde los albores de la civilización es tan multívoca como usual y dependiente de quién la empuña. Por partes. Para los menos versados en el complejo adolescente de tratar de impresionar a otros con palabras poco frecuentes, ¿qué coño significa multívoco? Significa que una palabra tiene varios significados, y resulta que política no solo tiene unos cuantos, sino también unas cuantas acepciones y otras cuantas connotaciones morales. Porque, por mucho que en ocasiones la alejemos de nuestras pequeñas vidas civiles, la política ha parasitado nuestro lenguaje del día a día. Algo no se puede hacer por política de empresa, este jugador no sale al campo por política de banquillo, los chistes sobre tu familia política valen menos que el silencio, pero el silencio no se rellena solo y en política los silencios importan más que las palabras. Hay política en los puestos de la universidad, política en las noticias de los medios de comunicación y, por desgracia, hay política en los manicomios con peor reputación y mejor servicio de catering del planeta, los congresos nacionales. En función del ámbito y del contexto, hablaremos de la política como de decisiones unipersonales o colectivas que afectan a áreas tremendamente distintas entre sí, porque a veces la política solo tiene impacto en nuestras diminutas vidas y otras solo tiene impacto en la diminuta vida de nuestro planeta. Ahora, la política no solo tiene varios significados, sino que tiene varias significaciones en función de quién hable de ella. Si yo te digo manzana o bicicleta, tu mente emitirá ese brilli-brilli que ocurre cuando las sinapsis empiezan a jugar al pádel con más señales eléctricas que estrellas hay en el espacio. Pero, sorpresa,
Las imágenes que aparecerán en tu cabeza podrían definirse como neutras, al menos hasta que algún sector decida politizar las Golden Delicious o el Tour de Francia, y por Dios, no estoy tratando de dar ideas a nadie. Pero si en lugar de manzana o bicicleta te digo política, ¿vas a pensar en ello de forma neutra o inevitablemente caerás en el precipicio de añadir las consideraciones que tengas sobre ella en función de tu experiencia personal? Seamos honestos. Pensar en política es lo más parecido que hay a pensar en tu ex. Podrías hacer una descripción objetiva o incluso positiva de alguno de sus rasgos, pero ¿qué hacemos con el placer culpable de hablar de ella con un poquito de rencor no gestionado? Así que, ¿cómo definimos esto? Estamos hablando de un concepto que tiene un buen abanico de significados y que además cambia su connotación en función del hablante. Nos toca recurrir a la vieja confiable, los puntos en común. Da lo mismo el ámbito o el tono con el que la usemos, la política siempre tiene dos factores omnipresentes. Se refiere a un grupo de humanos y siempre se relaciona con la manipulación de los conflictos internos de ese grupo. Por lo tanto, definamos la política como la actividad colectiva de los grupos humanos que tiene como objetivo regular o manipular los conflictos de esos grupos. Ahora, dos preguntas a cada cual más extraña. Primera pregunta, ¿por qué los seres humanos se complican la vida viviendo en grupos? Es que no tiene sentido, con lo felices que hubiéramos sido todos enfrentándonos a depredadores que nos triplican en peso en solitario o desarrollando la medicina y los sistemas de alcantarillado de forma individual. Segunda pregunta, habiendo dejado claro que el debate sobre si el ser humano es o no social es irrelevante porque necesita serlo para sobrevivir, ¿por qué los grupos humanos tienen conflictos y por ende por qué los hippies deberían de buscarse un puto curro? Voy a granjearme el voto de los votantes igualitarios afirmando lo siguiente. Los seres humanos no somos iguales. Tranquilidad, no se trata de que no debamos serlo, sería un desperdicio haber escrito constituciones a lo largo y ancho del mundo teniendo en cuenta la deforestación del Amazonas, pero si precisamente esas constituciones están ahí para intentar, con mayor o menor grado de éxito, tener garantías de que seamos iguales ante la ley los unos a los otros, un análisis preliminar podría indicar que sin ellas, como que no seríamos iguales. Nacemos en familias con recursos económicos dispares, crecemos en ambientes distintos, apoyamos o rechazamos ideas diferentes y, en último término, intentamos que nuestro pequeño microcosmos funcione en base a lo que consideramos el sistema más beneficioso. A lo largo de la historia, a veces beneficioso ha significado democracia y otras esclavismo. No hay ninguna regla que diga que la política está ahí para ser benigna y, si a día de hoy puede serlo en según qué formas, lo es porque la sangre del pasado la ha asfixiado hasta forzarla a respirar de forma distinta o hasta ahogarla. Porque aunque la política no sea benigna, sí que es forzosa. Me explico. Nos hemos quedado en que los grupos humanos están compuestos de personas que parten de situaciones de desigualdad respecto a otras. Por supuesto, eso genera ciertas tensiones al respecto de cómo tendría que funcionar el grupo. Hay quienes buscan más libertad, otros buscan más seguridad, algunos se centran en la igualdad y los hay que buscan la desigualdad. Militarismo, democracia, tiranía, oligarquía, tecnocracia. Los modelos sociopolíticos son casi infinitos y no tengo espacio para hablar de todos ellos. La mejor forma de que veas la existencia de estas tensiones es que reúnas a tu familia, saques 7 botellas de whisky y cuando hayas descorchado la cuarta, les preguntes cómo debería de funcionar el mundo. Es política TM, no se hace responsable de los daños físicos, genealógicos y psicológicos ocasionados. El tema está en que si esas tensiones no se resuelven a tiempo, ponen en riesgo la integridad del grupo, y eso nos llevaría a escenarios tan desintegradores como la fractura de las sociedades, la guerra civil o los congresos internos de los partidos de izquierda. Así que el pequeño juego que los humanos inventamos para evitar vivir en una situación de fractura social inminente debido a nuestras diferencias se llama política. Y otro rasgo que la caracteriza es algo que podríamos llamar decisiones vinculantes. La política nos ha vinculado desde que dos monos se toparon el uno con el otro, pero conforme crecieron, empezaron a ver el mundo de forma distinta y eso suponía un riesgo para la continuidad de su grupo. Así que decidieron que, a fin de que el grupo sobreviviese a sus propias tensiones, había que establecer un conjunto de reglas que forzasen a todos sus integrantes. Y de nuevo, estas reglas no estaban obligadas a ser benignas. Feudalismo, clasismo, autoritarismo, desigualdad en todas sus formas. Las reglas sobre las decisiones vinculantes han cambiado mucho a lo largo de la historia, y al mismo tiempo, estas decisiones vinculantes tampoco son eternas. De lo contrario, la raza humana no habría escrito bibliotecas enteras sobre los golpes de Estado, las guerras civiles, los ascensos al poder, los asesinatos políticos y toda la literatura que muestra la fragilidad social de nuestra especie. Lo importante aquí es que, a fin de garantizar su propia supervivencia y de un modo u otro,
Los integrantes de un grupo se someten a una decisión vinculante y a un conjunto de reglas que deben respetarse, porque es eso, o el caos. De ahí que la política, el mayor juego de suma cero de la historia de la Tierra, sea precisamente eso en su vertiente más civilizada, un juego donde sus participantes asumen un reglamento que han entendido de forma previa, y por lo tanto, y siempre que se juegue de forma más o menos limpia, ninguno de los perdedores puede cuestionar la victoria del ganador, porque sin reglas ni siquiera hay partida. Solo anarquía. No sé si te has fijado en esto, pero no he hablado de que la política solucione las tensiones de los grupos humanos, y eso no es casualidad, porque no lo hace. Las tensiones humanas son como el mercurio líquido, puede cambiar de forma, pero son indivisibles. La política, por titánica e inmensa que pueda parecer a ojos de la población civil, no puede eliminar ni las desigualdades ni la percepción de las desigualdades, y de hecho, si lo hiciese, si todos los humanos del pasado, presente y futuro estuviésemos de acuerdo de forma perenne en cómo organizar el mundo hasta el más mínimo detalle, pues como que la política dejaría de existir. Sin conflictos que regular, la política estaría intentando regar un desierto sin semillas. Y con conflictos que regular, la política, en último término, sea a través de votos o a través de violencia permitida por la élite ejecutiva de un grupo, busca que el grupo no se rompa. Para concluir, si hablamos de política, hay quien dirá que es la ciencia de construir sociedades, pero para mí va un paso más allá. La política es arquitecta de las sociedades, pero, ante todo, es la inspectora que garantiza que los cimientos de los grupos no se tambalen. Y de la misma forma, es la bola de demolición que destruye mundos cuando las tensiones de sus habitantes alcanzan un punto de no retorno. Y para mí, hay pocas cosas más interesantes que estudiar, analizar y divulgar los entresijos de estos edificios sociales que a veces parecen tan endebles como la mantequilla en un microondas y otras tan irrompibles como el núcleo de un diamante. Y lo que separa la mantequilla del diamante se llama poder. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. ¿O te piensas que yo no tengo mi propia agenda política? Antes de que cortemos esta íntima y rara conexión de apenas un cuarto de hora, me gustaría que reflexionases sobre qué te llevas de este podcast. Personalmente, querría que la respuesta fuese que te llevas una visión clara de la política, de la actividad colectiva de construir, vigilar y destruir sociedades, que envuelve a todos los integrantes de un grupo y que trata de gestionar los conflictos de dicho grupo a través de decisiones que vinculen a todos sus miembros a fin de limar sus diferencias y desigualdades y evitar, en la medida de lo posible, que el grupo se desintegre. Ahora, ¿qué me llevo yo? Con suerte, tus ganas de escuchar un nuevo capítulo de Radiografía del Poder dentro de poco y, con mucha suerte, que me sigas en alguna de las plataformas donde analizo y explico política desde cero. Puedes encontrarme bajo el nombre es.política en ebooks, la plataforma de podcasting digital de Radiografía del Poder, YouTube, la red donde creo la mayor parte de mi contenido y, para los más directivos, también estoy en Twitch haciendo directos sobre... sorpresa. No es jardinería, es política. Pero la mejor forma de que sepas dónde estoy y cuándo voy a estar contigo es que me sigas en @colomapuga en Twitter. Nos vemos no la semana que viene, sino la semana que viene tras la semana que viene con un nuevo capítulo de Radiografía del Poder. Y recuerda, aprender política es aprender a defenderte.